Ahora sí que se escucha. No sé por qué no se escucha ahorita. Está medio raro este pedo. Además con este juego me pasa eso, de que se deja de escuchar. Hola, probando. ¿Cómo no? ¿Ya se escucha muy bien? Sí, sí se escucha, está bien. Puedes esconder aquí el estilo de tu verga. ¿Qué pasa, borre? ¿Qué pasa? ¿Ya llegaste? Voy a venir aquí a conocer, a turistear, ando de turista hoy. La neta nunca había venido aquí, güey. Nunca. Ándele.
Bueno, me quedo la siguiente. Que te voy a contar una historia. La historia trata de dos piratas. Bien vagos que eran piratas. Entonces, una vez salieron al mar. Una aventura. La cual no sabían qué hacer, entonces lo planearon durante 5 años. Mira, acá está un ruco. It's ¿Qué a onda, lovely day Carlos? to die, isn't El it? Carlos. Dice Demon, compa. Que vende este Carlillos. Cada que sale algo, una pantalla de carga o algo, güey, me traba el pinche stream esta madre. Go break a leg. Oh, preferably your neck. ¿Qué vendes? I've got some wonderful offers I've made just for you. I'll mention your visit to my wife and children. ¿Quieres hacer parkour o qué onda? Latino. Brincar. La F. Está chido aquel parkour, güey. Sí. Oh, aquí hay una. Unas panzas, unos jarrones, una pintura. Es como una pintura así como de parkourista. Está chido ese pedo, güey. Y ahora, y no manches, güey, no va a llegar para allá. ¿Cómo le hago? ¡No! ¡Mierda! Me caí, güey. Era llegar ahí, luego acá, y luego subías para allá. Llegabas ahí. Oye, está chido, güey. ¿Qué habrá ahí arriba? No, pero no hay pedo porque acá hay una escalera. Acá hay una escalera, güey. Hubiera estado chido aventarme todo el parkour. La cagué ahí, güey, me caí.
sirve que voy a dejar esto al barco. Es que se me complica, como que tenía que brincar con vuelo, güey. Entonces no pude presionar la tecla al mismo tiempo que darle para adelante. Mames, güey, no puedo subir, güey. Hágase la escalera. Creo que reinicié el pinche stream, güey, se cortó el audio. Te fuiste a hacer parkour. Chido, solo que descubrí aquí que hay una... Ah, mira esto, que no había llegado. Oh, acá está la ruca con la que hablas. Hablar con Amaranta. Are you my new champion? Soy Amaranta. ¿Cuál es el líder de la arena de los lobos del mar? Examina la mercancía de Amaranta. Oh, órale. No sabía que existía esto, loco. A ver. Voy a comprar los títulos, que no tengo ni uno de esos. La verga, la verga. I shall count on your support. Pinche madre que no nos dejan. Qué pedo, güey. Hay dos tipos aquí, güey. Ah, hoy. Pero con qué nos dispararon, güey, qué pedo. Hola, equipo borrego, dice. Ahí va, se tiró al agua, güey. Diles que sí, güey. Venimos en paz, dicen. Oye, ¿y su barco qué pedo, güey? ¿Pero cómo fue que dispararon con el bote de remos que venía en el bote de remos? Comprendo. Antes de que pase otra cosa, güey. ¿Hablar en español o qué, güey? ¿Estás loco?
Y put... y ya me chingaron las pinches bolas de cañón que había dejado. Voy para el barco, güey, lo matamos a ese güey. Espérame. Espero que no me haya visto. Déjame, quedo aquí cuidando su cadáver. No manches, güey. En ese caso, allá está el otro pobre, güey. ¿Qué es aquello que está ahí? Ah, no, es el sireno. Buena suerte, amigos. Buena suerte ni que nada. Ven pa' acá, cabrón. Vamos a darnos un tiro. Qué pedo, borre. Ya sé, güey. Ya lo sé, borre, pero no me carga la pinche sirena. Ahí está. Yo creo que hay que salir, lo matamos. Salir te puedo sacar aquí en corto, pero si quieres matarlo, le damos. La bronca es que está el otro tipo por allá. ¿Los matamos o nos quedamos? No. No sé. Bueno, tenemos balas. Vamos a darle aquí, lo matamos. 40. Uy, no traigo ni una. Güey, me absorbió este cabrón. Me queda una puta bala. Eso me avienta. Güey, quítame ahí, hijo de la chingada. Barco. Entonces es que me va a morir. Checo. No, 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 el coco no. No, 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 dispárales, dispárales. Hay otro del otro lado. ¿Ya se murió? ¿Ya? ¿Fue todo?
Carnita de megalodon cerce. El otro main que estaría disfrutando de la vista. No lo veo. ¿Será que salga de rango y ya no lo veas? Las olas no me dejan enfocar bien. Sí, lo acabo de ver, borré. ¡Borre! ¡Tú puedes! ¡Borre! Yo voy a ir a atacar el barco de ellos. Después de una larga batalla con un Kraken. Megalo Kraken. Pues me tiran a tiro y no me han disparado. Parece que no hay nadie en el barco. Está chido el barquillo que traen. Van en vergüenza, güey, en contra del aire los güeyes. Pero que
parece que van directo a una roca. Se chocaron con la roca los tipos. Oye, por cierto, ¿dónde tenemos que ir? La misión que puse. ¿Hay un mapa o algo? El otro fantasma del... Snacky Island, está hacia atrás, Snacky Island. Bueno, esos tipos parecen ser novatos y un poco amigables. A darnos un tiro allá con los con las de la flota. Estos güeyes están en contrario al sur. Vamos norte, noroeste. Ok, ya. ¿Dónde dio? Ahí, ahora sí. Agárrate, agárrate, barre. Ay, güey. Vamos para allá, vamos, vamos, vamos. Ya nos traemos balas, a ver cómo le hacemos. ¿Qué es esto? Más exóticas. Huele a Kraken, huele a Kraken quemado. Y se te quemó el Kraken, mi compa. Se te quemó. Toma. Cómetelo. Ni te subió nada, yo creo, ¿no? ¿Dónde? Directo detrás de las rocks. Ah, ya lo vi, loco. Ese mero es, ¿verdad? Ahí están cerquitas. ¡Aquí están! Oh. ¡Ay, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Me diste un pinche susto! ¿Qué pedo, güey? Neta, hasta salté acá el pinche paniqueado. La verga. Ándale, borre, ya no tengo vida, ni hay cocos, no hay pan, ni nada. Medio crack, perdido. No, no subió nada. ¿Vas a subir la vela o qué pedo? Los botes, los barriles. Los barriles, la isla, ¿qué cosa? Los barriles, supongo, ¿verdad? Los barriles. Se hunden los barriles, se hundieron los barriles, ¿qué pasó? Salió madre. Súbete, vámonos.
pedo. Tumbamos uno, nos devolvemos, a ver cómo le hacemos, güey. Ay, me voy a chocar con la isla. Ah, esa islita. Ah, mira, si tiene unos barrilitos ahí. Bueno, yo del primer chingadazo me voy a morir, güey. No tengo vida. Déjame, voy aquí a la islita por algo de botanear, a ver si hay un cerdito o algo ahí. Uy, ya me bajé. Aguántame. A ver si encuentro algo. Más falta que tenga en mi inventario. Ah, no, tengo 6 balas. Ya valió madres. Bueno, otras 4 que traiga. ¡Aguas, Borre! ¡Te dispara, Borre! Hay una pinche caja de frutas acá. Y solo hay frutos en la pinche isla, ¿no? Me lleva el chingo. Voy a recuperar mi vida. Pinches barcos, qué pedo, güey. Y son un chingo, yo pensé que iban a ser acá poquitos. Uno, dos, dije, pues un balandrito, pues. Suroeste, sur, va a ir al sur. El oeste es para acá, el este es para acá. Para allá. En el... la nube, ¿no? De la cosa esa. Ya me lo llego. ¡Espérame! ¡No! Ahí está. Ya subí. Aquí traje comidita para el picnic. Agárrate, que vienen los chingadazos otra vez. Ay, no nos dispara el cabrón. Estos también de 3 balas caen, ¿o qué? Ay, 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 me la como, me mata. Tranqui, Borre, tranqui. Tengo tablas. Tenemos 17 tablas, mamá. Que ya lo reparáis. Esto nos va a ir mal. Aguanta, aguanta, que no tenemos ni balas. ¡Ojoy, perro! Dales, bro, dales, que nos dan. ¡Qué tranza, Sam! Ahí me acaba de mandar el mensaje el Sam, el Samuel. Ahí te leo, bro. ¿Estás? Claro que estamos. Estamos en apuros, loco. Necesitamos ayuda. Bueno, si nos subimos, nos vamos a un bergantín. Thank you.
de la verga. Nos dan. Hay que ahorrar tablones, Por el otro lado. Ahí está. Pinche esquivador de almas. Que ronda. ¡Ay! Que vienen, nos dan. Vienen todos hechos bola, nos vamos a hundir aquí. Hay que darle para el otro lado. Estar cerquita. Nos va a atropellar. Tómale, perro. Ya sé esperar. Ahora. Hay que darle para acá. Ahora le damos para acá. ¡Uy! No mames, güey. Estoy esquivándolas todas, toditas. Maneja todo. Está. Ya no sé si para todos lados el pinche barco. Oye, no, ni las escribe todas, se está quemando ahí atrás. Se nos quema la lona. Ahí va. Chingado. Ahí viene aguas. ¡Ah, la verga! Necesito un marinero acá en los cañones, mi compa. Y otro allá. Eso. Dale otro ahí. Ah, no pegó, qué mamón. Oh, mira, hay cositas. Ah, no, son barriles. Aguas, que se vienen los chingazos. Del otro lado, mi borra, del otro lado. Muy cabrón, ¿cómo se dio vuelta? Unos perros, unos bárbaros. No le envié el mensaje a Sam. Andamos de balas, qué pedo. Creo que traigo 6, todavía. O 5. 5 porque gasté una ahorita. Ay, eso me la va a comer. Y... tómale. Aguas, que viene la otra.
güey. No mames. No cuento, déjame el saco de aquí porque me dieron macizo, güey. Punto de morir, estoy a punto de morir. Ah, le contesto Sam, cabrón. déjame invito a Sam al grupo, bro. Ay, güey. Listo. Ok, ¿y dónde andamos? ¿Dónde estamos? Tan 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 tan. ¿Qué estás haciendo, borré en el agua? ¿Se prendieron los barriles otra vez? ¿Dónde están? Ay. ¡Qué tranza son! Eso es todo. Nosotros andamos aquí intentando sobrevivir, se nos convirtió en un juego de supervivencia este pedo. No tenemos nada. Entonces, hazte un bergantín para entrar, para sacarle provecho ahora sí a esto, porque es muy malo, borre, güey. Es muy malo, casi nos hunden. Ah, ya vi los condenados barriles, güey. Aquí están enfrente. En lo que nos hundimos, porque ya no tenemos tabla, no tenemos nada, güey. Qué pedo, güey. Ah, sí, tenemos ya unas tablitas. Uy, pero ahí vienen los chingazos. Vienen los chingadazos, ponte aguas. Ya se hundieron los condenados barriles otra vez. El otro. Este güey que tenemos atrás. Este güey nos puede esperar. Ahí viene, pero sobres ese mendigo. Oh, me quedé atorado ahí en esa vaina. Ahora sí, un poco miedo. Estoy batallando. Te comas los gusanos. Los subí para pescar, no para comértelo. Que te los comieras. Aguanta, aguanta. Déjale freno a este pedo. Ahora sí. Ahora sí, tío. Lejos, pero no, aunque ahí viene otro.
Nos encierran, nos les pelamos, nos va a comer este. Echo el ancla. Estoy achicando agua. Un momento. ¿Cómo tarda esta cosa en...? No, no, hay que sacarla, ¿no? No echar más, ¿verdad? Hace cuenta como si tuviera el teclado y el mouse en Wi-Fi. Tuviera mala conexión. De esa forma está funcionando, ¿sí? Nos hundimos, vato. Eres todo un reparador extremo, master. Bueno, ya nos invitó Sam, ¿eh? Yo me estoy quemando. Como que no hacen tanto daño estas madres, ¿no? Que se me figura así como que pinches chingacillos que dan. Bueno, es que con el galeón te empiezas a quemar y se te enciende todo el pinche barco. Ahí está. Hay loot acá de este lado, mira. Vamos a recogerla de puros puntos. Chingue su madre. Era una caja de... de almacenamiento, güey. A ver si trae algo bueno. Ah, qué pendejo. Pensé que estaba reparando y me tiré yo también. Bueno, que tiré el ancla, güey. Si no. Ahí viene el chingazo. Loco, en serio que no sé cómo le he hecho para sobrevivir. Está súper lento esto pedo con el teclado. Está súper lentísimo. Thank you.
Y la vamos a hacer, Sam, yo creo, ¿eh? Ahí hay más lootecillo. Ok. Voy a poner para el otro arpón para que no sueltes esa cosa. Ahí está, dale, 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 bro. Dale, bro. La caja de almacenamiento. La caja de almacenamiento. Es que deja uno el volante y es que lo vale no más. Paloma. Muchos agujeros, muchos. Pinche trabadera traigo, güey, en donde quiera me quedo atorado. En la escalera, en la puerta, en la, ahí en los cañones, en el... Ya me morí, cabrón. Me estaba comiendo la pinche piña. ¿Qué pedo, güey? Salen más y más, no se acaban estos mares. No, dale, vamos allá con Sam, güey. Oye, ¿está chido ahorita hacemos una de estas o qué? Pues, ¿es lo mismo que el flamethrower o no? ¿Sí? O sea que si no hay evento de flamethrower pones una de estas madres y ya está, ¿no? ¿Cómo es, Sam? No te escucho, bro. ¿Qué sigue? No escuché muy bien, pero que sí, algo así, ¿no? O sigan o algo así. Puede ser, sí. Pero me deja ver por qué no te escucho. Me hace que tengo lo mal configurado por aquí. Ah, me caí, borré.
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La caja o la...? El barco, la caja. Échate el ancla, borre, que ya llego. Ay, ya sé por qué no te escuchaba, Sam, perdón, te tenía bien bajito el volumen. Ahora sí te escucho. Claro. Sí, ya calculaba, yo digo. Qué raro. Sí. El micrófono no tiene volumen. Sí, en el grupo, cuando ayer que estábamos en el grupo, no sé por qué bajé el volumen y te bajé a ti también el volumen, no sé por qué. Es que ya ves que... empezó a ladrar ahí por ahí un perro y no sé qué. Claro. Ah, sí, pero el perro era de... de Boreal. Sí, algo así, ¿verdad? De aquí. Y yo les bajé el volumen a todos, órale. Todo parejo fue nomás. Sí, agarré parejo. Este borre es imparable, loco. Me bajé del barco, lo dejé solo y sigue en pie, dándole y reparando. Es un monstruo. Viajero de las almas condenadas, mi compa. Ay, ay, ay. Grado 1. Oye, ¿lo pasaste? No seas mamón, borre. Qué perro el borre, güey. Te pasas, te pasas. Eres mi ídolo, borre, desde mañana. Ahorita es Superman, güey. La tortuga ninja verde. Verde encima. Sí, ¿no? No hay. ¿De qué color son las pinches tortugas ninja que se me fue de la cabeza? Son todas verdes. No, pero tienen su colorcillo, ¿no? También. Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué tanta pinche calavera? ¿Es lo que dan cuando ganas? ¿Nunca he hecho una de estas, en serio? ¿El Flame Hub? Sí, pero esto no. Está más chido que te esté gritando ahí la pinche cabezota. ¡Ya vas a poder, pinche pirata piratón! Ahí está. Yo me tiro al agua, ya no hay nada, me tiro al agua. Sí, vamos para ir con Sam. El hundebarcos. Pero ¿a dónde vamos, güey? Al segador, que está más cerquita, es un puesto de avanzada. ¿No? Podemos ir al sur. Sur, ok. Al sur. Andrés el timón, que ya nos pasamos del sur. Bueno, damos otra vuelta, ni pedo. Dale. Tocaré música para Borre. Esta canción te la dedico, Borre. Es aleatoria ahí la que sale. Curiosamente sale eso. Uy, casi me caigo.
Borre los venció, el Borre les ganó. El Borre. El barco no se hundió. Mostra el Borre. Date cuenta que traías piloto automático conmigo nomás ahí. Bota, me muero, tuviste que ir a salvarme. No. Puras fallas conmigo. A ver, es que me jala bien retrasado el teclado, quién sabe qué pedo. Me lo meto que presiono otras teclas y... Necesito comprar otro micrófono porque este control, ya me di cuenta que es el control. Metí un sonidito así medio estático. ¿El control del Xbox? Sí, es el control. Voy a comprar uno de esos que son como para PC y Xbox, que son de cable. Sí, claro. Sirve que no gasto para baterías y esas cosas. Porque iba a comprar el original y nada, está bien caro, güey. Ajá. Y ese con cable vale 500 varos. Y sabes, sí, están bonitos ahí en Amazon. De hecho, te puedes comprar uno para tu compu, para que lo uses como mando. $500 mexicanos son como 800. Sí, chécate ahí en Amazon, ahí vienen esos que vi yo. Vi uno color azul, creo. Es el que tiene así de la portada, es el que a lo mejor y adquiero. Pero hay varios tonos ahí, ¿no? Pero el punto es ese, el que tiene cable. Porque ese lo puedes conectar a la PC. Y es como... O sea, no es original del Xbox, pero viene el logo de Xbox y todo el pedo ahí en la caja. O sea que sí, son buenos, pues. Estuve viendo reviews. Es muy buen control, económico y bonito. Claro. Lo iba a comprar desde la semana pasada, no lo he comprado. A lo mejor mañana lo pongo a ver si llego para el sábado. No creo, porque hoy es viernes, mañana sería sábado. No creo. A menos que pague otra lanita ahí para que llegue más rápido. No, cabrón. Toma, Borre, no des vueltas. ¿Qué va? Sí, son conectadas USB. Ajá. Sí, es USB. Sí, acá está. Xbox One y PC. Y ya tenía uno. Haz de cuenta que van tres consolas que tengo, güey. Pero voy y las empeño. Entonces ahí las dejo que se pierdan. ¿Por qué? Porque me dan más del dinero que me costaron. Entonces... Ajá. Ya es todo, creo, Borre. Ya no queda más nada. Nomás una así hubo que me dieron casi 5,000 pesos. Pero ahí no perdí solo la consola, perdí también un disco duro de 1 tera. De esos. Ajá. De los que son de 3.2, 3.5, no sé qué pedo.
Pero me dieron 5 por la consola, güey. Y dije, nah, que se quede esa madre. Mejor me compro otro en 3.000 pesos. Claro, sí te servía más. Sí. Nomás, te digo, nomás lo que perdí fue ese pedo de la... Del disco. del disco duro, ajá. Pero no hay pedo. ¿Esas se venden también, borreo? ¿Qué pedo? A la verga, no sabía yo eso. Mira. Batallando por suministros, loco, y aquí está todo el cuajo. COVID, COVID. Desde ahorita ¿Cuál sentí decís las... las cajas de almacenamiento? Sí. Sí, claro, se pueden vender las fantasmales, sí. Ajá. No sabía, güey. Las Diciéndole, borré. comunes son las que no. Diciéndole, borré. Ya estuvo, güey. Ahora sí, ya estuvo, Rotoplas. Dale, invítanos, Sam. Va. Okay, ya me fui. Más que me salga ahí. ¿Quieres unirte? Ahí está. Bueno, voy por agüita, que no tengo agüita, no tengo. Ya regreso. López. Y acá tranqui nomás, boludo. Y ahora estoy solo. Tranqui nomás, boludo. Sí, claro. Dale. Dale, nos vemos. ¿Ya se va a borre o qué? ¿Ya te vas a borre? Sí, llegué, pero se me olvidó traer el agua, güey. Hiciste la de la luz del ferry. ¿Te cuenta? Fui, hice todo menos traer el agua. Yo ya aparecí acá. Esta mugre está cargando todavía. Ahora estoy aquí.
deja voy de volarla por el agua. Dejé el fuera el gato. Padre, ¿por qué está tan bonito usted, hombre? A ver. Y no sé, lo que quiera. Lo que serse, ¿está seguro, Sam? Si no, lo que podemos hacer es poner una misión de Atenea ahí y dedicarnos a matar barcos de esqueleto. Sí, sería bueno. Estaría te mucho cuenta las millas y al mismo tiempo matas barco. Y matando barco subes la bandera de Segado, de Eva, de Atenea. ¿Cuántos barcos llevas, Sam? Tú, Kiga, Borre.